voy. Tengo en la línea telefónica ya al director de E-Consulta, que generosamente nos permite su colaboración cada semana. Mi querido Rodolfo, te mando un abrazo, buen día. Waldo, muy buenos días. ¿De qué nos compartes el día de hoy, pues mira, mi querido Rodolfo? Te quiero hablar de tres temas. Uno que parece preocupante, que es la llegada, la constante llegada de foráneos que están ocupando las principales secretarías y dependencias del gobierno del estado. Están llegando gente del Distrito Federal o de la Ciudad de México, gente del Estado de México, gente del vecino estado de Tlaxcala, y digamos, es inentendible considerando que uno de cada cuatro personas que habitan en la entidad pues no son poblanos. Sin embargo, lo preocupante es que el gobierno de Puebla lo están llenando de foráneos, algunos de ellos provenientes del estado de Tlaxcala, que llegan a Puebla con, digamos, no muy buenos antecedentes. Son recomendados del hijo del gobernador de Tlaxcala, Mariano González Sarures, fue el gobernador, su hijo es Mariano González Aguirre. Han también llevado los recomendados de constructores como Jesús Luevano Escalona y Roberto Romano Montealegre, que fue titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, la SECODUBI de Tlaxcala. Entre los tlaxcaltecas, Julio Leopoldo, que han aterrizado en el gobierno de la 4T de Puebla, con no muy buenos antecedentes, figuran Jaime Salvador Sánchez Vázquez, que fue director de obras de SECODUBI en Tlaxcala, y Ángel Ricardo Contreras Molina, quien acaba de ser designado director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad Pública. En Tlaxcala, este funcionario se desempeñó como director administrativo del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, en los que dejó observaciones millonarias que le fueron perdonadas por su cercanía con el hijo del gobernador Mariano González y porque su jefa en dichas dependencias era Marisela Cuapio Cote, una de las protegidas del mismo mandatario tlaxcalteca. Esa es una primera noticia. Otra es que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, no solo aumentó la partida del informe anual de gestión de los diputados locales, en tiempos de austeridad aumentó esta partida extraordinaria de 100,000 a 170,000 pesos por legislador, vámonos, sino que incurrió en discriminación de medios, Julio Leopoldo, al dejar fuera de esta partida a los periódicos impresos y portales digitales o programas de internet como el tuyo. El absurdo acuerdo del 31 de julio dice que para que esa partida extraordinaria no se etiquete como gasto de comunicación social, los legisladores, los 41 legisladores del Congreso de Puebla, solo podrán promocionarse informe en radio y televisión. Preguntas, ¿a poco las estaciones de radio y televisión no son medios de comunicación? ¿Por qué excluir a los periódicos impresos y medios digitales, varios de los cuales tienen incluso más audiencia que las propias estaciones de radio y televisión? Y finalmente, una noticia buena es que es una empresa poblana y que tiene como principales accionistas empresarios poblanos. En sociedad con un portugués podría ser distinguida esta semana con el Premio Nacional de Exportación. Se trata de la empresa RPC Consulting Group, especializada en diseño y elaboración de moldes y piezas de ingeniería por inyección de plástico para la industria automotriz y la industria médica. La empresa tiene como socios, Julio Leopoldo, a los empresarios poblanos Luis Rosano Rivera y Luis Rosano García y al portugués Jorge Pinto. Se localiza en San Francisco Ocotlán, muy cerca de la planta automotriz de Volkswagen, casi frente al outlet. RPC está nominada en la categoría de exportadores indirectos de este premio que convoca empresas y organizaciones de México dedicadas al comercio exterior. Los premios serán entregados este viernes y seguramente esta empresa poblana será distinguida con este importante Premio Nacional de Exportación. Oye, pues excelente noticia esta última. Conocemos a Luis Rosano de muchos años y nos da mucho gusto que sea acreedor de este premio. Y bueno, qué bueno que haya buenas noticias en Puebla, ¿no, mi querido Rodolfo?
Pues ya hacen falta las buenas noticias. Y bueno, está nominado y yo creo que lo va a ganar. En principio está nominado en la categoría de exportador indirecto y seguramente pues digamos, va a ser distinguida. Habrá que esperar la ceremonia del día viernes. No, bueno, pues ahí está. Oye, Jesús Luévano fue secretario en el gobierno de, ¿cómo se llama el exgobernador? Este gordito que era del PRI. Sí, 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 el que fue gobernador del PAN, que llegó por el PAN y que después se cambió de partido y fundó su propio partido. Héctor Ortiz. Héctor Ortiz Ortiz, ¿no? Fue secretario de gabinete. Y salió mal, Chuchito Luévano. Y ahora está recomendando a gente de Tlaxcala para que venga el gobierno de Puebla. No, bueno, y te paso un dato, su enlace es diputado local, expresidente de Morena en Puebla, cuando Morena era menos que un proyecto. Hoy no se le ve, hoy no habla, no sube a tribuna, pero le está pegando duro a los negocios. ¿Le estás hablando de Jara o de quién? Exactamente, del diputado Jara. Muy bien, pues. Ese es el enlace de Chucha Luévano. Ahí te lo dejo, mi querido Rodolfo. Muchas gracias, el pueblo. Buen día. Un abrazo. Rodolfo Ruiz, director de Consulta, pues siempre, ¿no? Siempre con temas interesantísimos que se ponen sobre la mesa. Ya hay legión extranjera otra vez en Puebla. No, bueno.